Recientemente, hace un par de meses, eh, implantamos una centralita IP en Comunitea, pero online. Ya teníamos antes una interna, luego, en red local. Y bueno, era contar un poco la, la experiencia y lo que se logra hacer o cómo se puede hacer. Eh, nada, contar un poco la voz IP. ¿Qué es la voz IP? Pues básicamente llamadas telefónicas a través de Internet. Eh, esto tiene muchas ventajas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, su independencia de la operadora de telefonía o Internet, porque bueno, al final tú con tu centralita IP en la nube o tal, pues la vas moviendo, te puedes cambiar de operadora, no tienes ningún problema en, en ese aspecto, no depende solo de una compañía, no tienes que hacer portabilidades tan costosas a lo mejor como, como otras. Otra puede ser deslocalizada. Esto es porque... Partiendo de. Nosotros estamos en Lugo y tenemos un 982, el prefijo de Lugo, pero podríamos coger un prefijo 91 y estaríamos siguiendo el Lugo. Esto nos lo permite la telefonía IP sin, sin ningún problema. Otro es movilidad, porque al final pues bueno, está un poco enlazada con la siguiente: multidispositivo. Nosotros podemos llevarnos nuestra extensión, por así decirlo, en, a, al extranjero y hablar como estuviéramos en, en España. O podemos llevarla eso, en el móvil, en un teléfono fijo. Eh, etcétera ¿no? y después gestión avanzada de llamadas aquí ya hay, pues algunas cosillas pero hay muchas, eh, llamadas múltiples de una línea tener pues hasta 30 40 llamadas identificación de, de números e interactividad, esto es importante porque te permite pues eso hacer lo típico de cuando llamas a una telefónica y tienes que ir marcando teclas o cosas de este estilo ¿no? y pues otra también importante reducción de costes al final pues bueno suele ser más barato la, la telefonía ip que la telefonía fija y más si quieres que llegaras a querer que hiciera algo parecido a esto que no, no podría una desventaja clara depende de internet eso sí siempre puedes tener conexiones de backup o cosas así que al final te pueden solucionar pero bueno si cae internet sí que pierdes el, el acceso o si estás con el móvil tienes una mala una mala Cobertura, pues te penaliza, evidentemente. Bueno, eh, ya en el mundo del, del, del open source, nombrar a Asterisk, que es la, por pues decirlo, una la plataforma de centralitas IP más conocida y más distribuida, se ponen ahí unos números. Había que verlo actualmente cómo es. Yo creo que es más del 18% que se usa Asterisk a nivel mundial. Y sobre Asterix, que al final es una plataforma de un framework o, o tal, que se puede montar al final la centralita con Asterix, pero es bastante complejo, se montan distribuciones Linux por encima que nos facilitan un poco la, la gestión de esas Asterix, ¿no? como puede ser FreePBX o Elastix o, o Alpine Linux, que es más reciente. Eh, bueno, ahora enlazando ya con, con lo nuestro, nosotros antes teníamos Elastix y ahora enlazando con lo nuestro, pues bueno. Eh, Ahora mismo contratamos con Netelip, eh, me habló mucha gente muy bien de ellos, otros no tanto, al final esto es como, como todo, supongo. Y, y bueno, es eso, ahí estuve mirando y hay pues, cientos de, de operadoras de telefonía IP online en España. Aquí puse seis que, que me coincidieron, pero bueno, hay un montón de ellas. Y muchas de ellas, no solo en España, en todo el mundo, se basan en, en Asterix, por debajo. Y tiene su infraestructura montada por encima. Vale, eh, ¿por qué Netelip en nuestro caso? Aquí eh, nombrar a un, a un colega de. de bueno, informático que trabaja con Laravel y PHP en el Lugo. Y ya yo Netelip ya lo conocía, ya, ya lo estuviéramos analizando varias, dos o tres veces. Pero un día, en una conversación así que sale en el bar, me estuvo comentando este Marcos Vélez, que es de Lugo, pero os aconsejaría seguirlo, que es muy interesante. <laughs> Pues, pues bueno, me, me contó mil maravillas. Que decía en líneas, hacía mil maravillas con su centralita. ¿no? Y dije yo, pues hay que mirarlo, a ver si es así. Y, y bueno, estas nombro algunas de las funciones. Una línea SIP. Eh, en principio es, tú puedes migrar tu línea analógica, por decirlo, a una línea SIP. Mantienes tu número, tal. Numeración telefónica. Te permite coger numeraciones, como os comentaba antes, de Madrid, por ejemplo, de cualquier... De cualquier provincia de España, incluso de países extranjeros, y si llamar con ese con ese número, contratar 902, etc. ¿no? Esto debe ser eh, habitual en la, en la mayoría. Centralita virtual, eh, pues eso, pues con el típico asistente de voz que da la bienvenida, la música, eh, no sé, ese tipo de cosas. Eh, un pequeño drive, porque podrías llegar a grabar llamadas y. Subirlas a ese drive y luego descargarlas y, y tal, ¿no? tener la grabación decirlo pues, en, la, en la nube. Y este API Voice, que es lo que me comentara Marcos, que él usaba y donde programaba, que básicamente son eh, tres URLs que puedes configurar, donde ellos van haciendo eh, peticiones según cambios de llamadas y tal, y eso te permite controlar la, el tráfico de esa llamada, lo que se va a hacer en esa llamada. Eh, bueno. Por fin llegamos a Odoo, que yo creo que a lo mejor ya muchos ya hoy estáis ya a de después de un lo mejor... Los que ya lleváis dos días igual, ¿no? Pero los es que llevamos la semana entera, como, como yo, pues bueno, hay que descansar este fin de semana. Bueno, eh, ¿qué tenemos? Basado en lo que, en lo que os, os, os comentaba, ¿qué tenemos? Integrado. Solo tenemos por ahora llamadas entrantes salientes también se podrían llegar a integrar pero son un poco más complejas porque tienes que controlar también las transferencias de llamadas desvíos etcétera ¿No? esto ya lo tiene muy bien controlado Netalip por lo tanto pues bueno a lo mejor me compensa más ahorrármelo en este caso tampoco siempre sueles tener más llamadas recibidas que, que salientes por lo general en un caso como el nuestro vale eh, en cuanto nos entra una llamada Entra por una de las URLs configuradas y nos entra en nuestro dúo a través de un controller. Y en el controller empezamos a gestionarlo. Una primera petición, una vez nos entra, le devolvemos un comando que lo veremos, bueno, os enseño después algunos comandos, que permite grabar llamadas. Durante todo este, este proceso ya está sonando la típica musiquita. Podríamos poner grabaciones eh, de voz o, o incluso de estos loquendos, por así decirlo, que le pones un texto y te lo. Y te lo... Len. Vale. Eh, todo esto en este momento, aparte de tal, nos vuelve a enterar otra vez. Una vez le mandamos grabar, por ejemplo, vuelve de nuevo el, el, el enlace, a otra petición. Detectas que es la misma llamada y dices, porque le puedes pasar como si fueran banderas o estados, ¿no? Y tú vas avanzando según el estado que te están volviendo a devolver. Y el siguiente estado es la identificación. En ese caso ya se conecta con Odoo y basado en el número que está llamando, mira a ver. Eh, si tenemos a esa empresa registrada. Y al, la, cuando la detecta, pues ya en todos los teléfonos que tenemos fijo en cada puesto, por así decirlo, ya aparece el nombre del, del cliente. Eh, también, esto ya en la versión 8, para la 10 no, no, no lo tenemos, eh, había un módulo que se, de, de OCA que dependía de una, de una dependencia que estaba en Bitbucket hace, hace tiempo. que permitía lanzar pop-ups esto es, nosotros no nos interesaba mejor tanto, pero es bastante habitual que alguien que se dedique o quiera atender la telefonía pues en cada llamada pues le aparezca su CRM, o le aparezca la ficha del cliente o le aparezca su contrato o le aparezcan datos identificativos de ese cliente que le aporten valor para tratarlo en esa llamada en la versión 10 no, no, no lo migramos porque en nuestro caso tampoco nos aportaba tanto Y por último, pues, se hace todo el flujo de la llamada, hacer los traspasos, todo eso es. ODU no, no, no se entera de eso, por así decirlo. No, no lo, lo podrías manejar, pero no, no, no era interesante. Y por último, eh, se coloca la llamada. Y ahí termina ese, esa primera URL que nos estuvo continuamente devolviendo nuevos estados. Después, cada cinco minutos, tienen otra URL, que es como si fuera un Chrome y nos hace una petición con todas las llamadas que se produjeron tanto entrantes como salientes en esos cinco minutos y ahí tienes por ejemplo el enlace a la grabación puedes entrar en ese enlace y descargarte la, la grabación coger la duración de la llamada coger la extensión que respondió y todo eso registrarlo en el modo de llamadas dodo que al final es a donde va a parar todo todo esto ¿no? vale eh, ¿cómo, cómo lo hacemos de base se usa el base phone para de OCA para estandarización de números de teléfono. Esto es, porque tú al... Es decir, si no tienes los números de teléfono estandarizados, es complicado buscarlos. Por lo tanto, lo que hace es ponerte siempre el más 34 y separarte los nueve dígitos con un espacio cada tres. Y te lo hace de forma automática. Esto es una bueno, una clase abstracta ya a nivel técnico que te, te permite decir... Qué campos del modelo que estás heredando, como contaba antes Lois, de una manera similar. Qué campos son teléfonos. Por ejemplo, la ficha de clientes, pues es el campo móvil y el campo teléfono. Por ejemplo, el campo FAS. Y, y en esos te los convierte al guardar de forma automática a formato internacional, formato estandarizado. Y esa extensión la puedes hacer en cualquier modelo que, que tengas en el, en el sistema. Luego eh, se usa como base das llamadas las llamadas pasaron a ser Enterprise la versión 9 si no recuerdo mal y se usa de base el módulo CRM Phone aquí hay un pequeño conflicto en OCA, ya hay un issue desde hace tiempo habría que revisar porque hay dos módulos con la misma funcionalidad uno está aquí en conector teléfono que es este CRM Phone y otro eh, está en el, modelo, en el repositorio de CRM Es el más similar al que, al que había antes, pero la funcionalidad es la misma y entre ellos eh, no son compatibles. Pero bueno, que al final para esto creo que valdría casi cualquiera de los dos o haciendo muy pequeños ajustes. Y, y después la, el API Voice que os comentaba de Netelip, que es la que nos produce esos, esas entradas en, nuestro controller, en nuestros controles de Odoo. Y lo que os comentaba, esos dos controles. Hay un tercer controller más que no utilizamos, que sería para hacer click to call, ¿no? que tú desde el RP puedas pulsar en un campo un botón en la ficha del cliente, por ejemplo, y de forma automática producir una, una, una llamada a ese, a ese cliente. Eh, y, y bueno, y comentar algunas, pues como decía antes, comentar algunas funciones que tiene el API de, de, de Netelip. Una podría ser esa, eh, SpeedGetDTMF que Interactúa con la persona que llama y espera pulsación, es decir, le dice algo a la persona y espera que esa persona pulse pues, una tecla para redirigir una extensión o para redirigirlo a otra cola de llamadas o para redirigirlo a otro asistente virtual. ¿no? En eh, record, que sería, por ejemplo, el comando para, gra para grabar llamadas. Caller ID, que es el comando que nos permite que en los teléfonos aparezca el nombre del cliente que está llamando. Eh, Play, te podría, podrías pasarle un mp3 y te lo reproduciría. No solo para música, también para grabaciones profesionales de, de bienvenida o cosas así. Eh, speak, pues eso le indicas, por ejemplo, que quieres utilizar el motor de voz de Google, le pasas un, una, una frase y te la convierte en voz. Y luego los comandos de redirección, como puede ser QE, VR, dial que te permiten eso, enviar una cola, enviar un asistente virtual o enviar a, a otro teléfono. Eh, y bueno, esto después lo tenemos en modelo de configuración, es decir, lo que nosotros hacemos en esos controles estaría en esta dirección. De esto es aprovechable la configuración. Al final, eh, lo otro, como tratamos nosotros las llamadas, cada empresa las tratará a su manera. Nosotros, por ejemplo, no esperamos tonos de la gente. Nos llaman y va a la cola ya a todo el mundo, pero se podrían hacer desvíos. Según un número de teléfono, podrías enviárselo a una extensión, enviárselo a otra, pues hacer muchas cosas. Por eso que esa parte. No es aprovechable todo, es más aprovechable la parte de configuración, que es así, pues básicamente es eh, poner los datos de acceso a Netelip cubrir ciertos, ciertos datos que, que necesitas para interactuar con ETLIP. Eh, ¿Qué podemos integrar más? Os comentaba, llamadas salientes, pero tiene su, su complejidad. Eh, interacción en llamadas entrantes, pues eso, pedirle pulsaciones, por ejemplo, para redirigir a, a los clientes. Eh, Asistente virtual, ¿no? bienvenidos a Comunitea o lo que, si lo quisiéramos eh, grabar. Y, desde luego, desviación y de gestión de llamadas según el llamante, lo que más o menos también comentaba antes, que según qué cliente llame, pues ya vaya a su gestor de cuenta virtual, por ejemplo. Y el click to call también. Esto todo lo podremos hacer si, sin más, simplemente desarrollando contra los controles de, de Netelip. Bueno, los controles de Odoo, pero contra la API de Netlib luego. Y nada, básicamente muy cortito, porque yo creo que es interesante ya que nos vayamos despidiendo y nada. Si tenéis alguna pregunta. Ya no de la cabeza, ¿no? Pues entonces despedimos bueno, para cerrar. ¿no? Para la próxima, muchas gracias a todos y nos vemos en La Rioja el próximo año. Sí.